Con respecto al cronograma de entrega de módulos, lo que modificamos para esta semana fue únicamente dos lugares. Más que nada en función del frío, la lluvia que esperamos, que entendemos que se va a venir para mayo. Y lo que modificamos fue, antes se hacía en el CAT 4, los días jueves, nos están prestando la Escuela de Arte La Llave, también en función de las suspensiones de actividades y demás, nos queda ese espacio disponible, así que pasamos la entrega de ese lugar. Y lo mismo en el Nehuenche, que eran los días jueves y viernes, se entregaba en la Junta Vecinal del Frutillar y en el SIC del 2 de abril. Nos prestaron también, a raíz del cese de actividades deportivas, nos prestan el gimnasio Nehuenche y estamos haciendo la entrega esos dos días en el gimnasio Nehuenche. Con respecto a la metodología, la operatoria es lo mismo de siempre, digamos, hace ya más de un año que estamos, continuamos en la repartición sistemática de la entrega de módulos. Por suerte ya hace en este mes que transcurrió, volvieron los camiones de gendarmería, que eso se estaba complicando un poco para hacerlo desde el municipio, digamos, porque bueno, es la flota del área de servicios, que también tiene sus tareas, entonces nos hacían la entrega de módulos, pero que a veces se tardaba un poquito, pero esta vez ya volvió gendarmería, el ejército, y estamos haciendo la entrega con los diferentes camiones que nos facilitan, así que estamos en horario y continuando con la entrega. A saber, entonces, la gente lo único que tiene que hacer es ajustar la fecha de entrega para no ir innecesariamente y después es solamente una modificación de espacios en función climática. Exactamente, sí, la idea es eso, es que estamos viendo, la idea es también siempre estar ahí tanteando, como bien vimos con las cantidades, están entregando 15.000 módulos mensuales, así que bueno, la idea es ir viendo cómo viene el termómetro social, por decirlo de algún modo, y en función de eso, siempre atentos a ver cómo seguimos con las entregas.